este mes se cumplen 49 años de una crisis que puso a la humanidad al borde del fin, teniendo como epicentro una pequeña isla del Caribe, nuestra querida Cuba. Entre los días 15 y 28 de octubre de 1962, periodo oficialmente llamado crisis de los misiles, el mundo vivió más en peligro que nunca, y este peligro rozó la catástrofe gracias a la vanidad de un hombre cegado por un afán enfermizo de reconocimiento. Me refiero a Fidel Castro. Tras su llegada al poder, abrazó el comunismo y empujó a los cubanos a padecer un sistema absurdo y completamente ajeno a su idiosincrasia. Hay que recordar que en 1959 Cuba era uno de los países hispanoamericanos más desarrollados. Los cubanos conocieron las prohibiciones y el deterioro de su nivel de vida, mientras el gobierno, que los controlaba cada vez más, les exigía toda clase de sacrificios. Las familias se separaron y los amigos dejaron de hablarse. La nación se dividió y entonces, por si fuera poco, Castro permitió la instalación de misiles nucleares soviéticos en territorio nacional. Todo lo que habíamos construido los cubanos a través de 60 años de república, la existencia misma de la nación, fue puesto en juego en esos días de octubre por el ego monstruoso de un hombre dispuesto a lo que fuera con tal de satisfacer su vanidad. Jugó con las vidas de los cubanos como un niño juega con soldaditos de plomo. Y para colmo, ese juego ha sellado la suerte de Cuba en los últimos 50 años. Los soviéticos habían logrado instalar más de 100 cabezas nucleares en la isla cuando un vuelo de reconocimiento estadounidense detectó sus bases, erizadas de cohetes capaces de impactar el sur de los Estados Unidos en cuestión de segundos. Era el 14 de octubre de 1962. El 22, el presidente Kennedy se dirigió a la nación americana para anunciar la gravedad de la crisis, ordenando un bloqueo naval alrededor de Cuba. Y el 26 de octubre, precisamente un día como hoy, el gobernante ruso Nikita Khrushchev propuso una salida. Como consecuencia, se elaboró un acuerdo según el cual Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla ni propiciar una acción contra Castro desde territorio norteamericano a cambio del desmantelamiento de los misiles soviéticos. En el momento más crítico de la crisis, según el diario de Khrushchev, el enloquecido barbudo le habría pedido que asestara el primer golpe nuclear a Estados Unidos, aún sabiendo que esa decisión podía significar en la práctica, cuando menos, la muerte de cientos de miles de cubanos. Me pregunto, sin embargo, si en realidad todo no fue más que una patraña roja con el objetivo de negociar inmunidad para la dictadura, porque desde entonces los cubanos del exilio estamos legalmente imposibilitados de zarpar hacia nuestro propio país. Estados Unidos se ha convertido en el guardián de las puertas del infierno castrista, mientras el futuro en libertad que merecemos los cubanos permanece en el limbo. Y si todo no fue más que una jugada comunista para mantener atado de pies y manos al exilio emprendedor, y si la salida a la crisis de los misiles sirvió nada más que para aplazar indefinidamente la libertad que nos toca por derecho propio a los cubanos, creo que Kennedy le hizo el juego a los soviéticos y no se portó a la altura de un presidente de los Estados Unidos.